devoción mundial por Diego Maradona. Conmovedores homenajes en todos los partidos, en diferentes estadios. Y realmente la emoción de quienes hablan otro idioma con su boca, pero hablan el mismo idioma con sus pies. El fútbol unificó en un solo corazón y en una misma lágrima el adiós al 10. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de sábado de Televisión Pública Noticias en una semana especial maradoniana, maradoniana por la emoción, por el pueblo que expresa su amor al 10. Las despedidas se replicaron en todo el mundo. Buenas noches, Alejandro Puertas. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo están en casa? Gracias por estar. Nos vamos directamente a Paternal, que es sinónimo de decir Diego Armando Maradona, con Daniel Castaño. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Contanos dónde estás. Ale, buenas noches. Y sabés que yo me resisto a hablar en pasado de Diego. Diego está vivo, lo estamos viendo en los homenajes que se le están haciendo en todos los lugares del mundo, como él, sin duda alguna, merece. Está presente en estos videos que se han viralizado, en estas composiciones que se han subido a las redes donde aparece él entrando a la eternidad flanqueado por los superhéroes. Y seguro, por lo menos, para los que somos creyentes, estamos seguros que nos está mirando y debe estar tomando mate con don Diego, con doña Tota, disfrutando de lo que él quería, de estar con sus afectos, con sus seres más queridos, justamente a quienes tanto extrañaba últimamente y que eran sus padres. Y estamos en la primer casa que tuvo Diego, es Lascano 2257, de su propiedad, aunque en realidad, en los hechos, la casa pasó a ser propiedad del papá porque Diego era menor. En aquel entonces, hasta los 21 años, no podía ser propietario de un inmueble, así que Argentinos Juniors, en oportunidad de firmar su contrato, lo firmó en 1977 y en 1978 le dieron esta casa. Quien firmó aquel contrato es el actual dueño de casa, Alberto Pérez, que era dirigente de Argentinos, que con los años la recompró y ha hecho el museo que podemos disfrutar hoy en día. Alberto, bueno, esto es una maravilla porque es mantener la historia viva de quien es nuestro ídolo máximo. Sí, por supuesto, y ese fue el fin que me animó, ¿no? Quizás a veces la palabra comprador, o yo diría el administrador, lo que administra un poco lo que es de toda la comunidad, ¿no? Como Diego. Así como Diego no fue de Argentinos Juniors, sino fue de todo el mundo. Y la casa es lo mismo. La administramos, la hemos protegido para que se preserve y sea, como en este momento, ante un hecho tan desgraciado, y el lugar donde Diego todavía vive. Alberto, estamos viendo incunables, ¿no? Un juego de living, un televisor. Han preservado y han rescatado un montón de elementos. Sí, sí, hemos rescatado. Otras hemos hecho réplicas que para armonizar, digamos, la casa y como fue en su época, ¿no? Aunque acá lo que impera sobremanera es el sentimiento que hay hacia Diego cuando uno camina a la casa. Y esto lo percibe, además, ¿no? Se percibe en el mundo, ¿no? En el mundo. Y aparte, siempre la televisión pública es la que llega a todos los hogares donde no es negocio. Por eso estoy muy contento que hayan venido y puedan mostrarle a todo lo que es la República Argentina lo que era Diego. Siempre el tipo sencillo que fue y que vivió en este barrio y nunca cambió de barrio, a pesar de que en el año 80 recién ahí se muda, pero vivió prácticamente todo su apogeo en este barrio. Él no vino a decir quiero otro barrio superior. Él ahí se mudó a Devoto. Se mudó a Devoto, pero las hermanas quedaron acá. Uh-huh. Es decir, la familia quedó en el barrio La Paternal. Alberto, ¿cómo era la vida de los Maradona en esta casa? Era una vida normal de como cualquier vecino, porque iban al colegio los chicos. Vamos caminando y vamos recorriendo. Con los hijos de otros vecinos, o sea, por ahí uno se encuentra y dice, yo fui al colegio con Lalo, yo fui al colegio con Hugo. Es decir, era una vida, jugaba las cartas en la esquina, por ejemplo, andaba en bicicleta, jugaba la pelota. Es una vida normal. Diego tenía su vida normal acá. Alberto, si mal no recuerdo, la primer casa que le da Argentinos era un PH en la calle Argerich, creo que ahí conoció a Claudia. Sí, ahí se alquila la casa. Ahí era una casa que no era lo más cómoda posible, pero bueno, era el paso intermedio saliendo de lo que uno dice con todo cariño, villa de emergencia, ¿no? Donde vivía Diego. Y eso fue, no fue mucho tiempo, fue el paso transitorio intermedio hasta que vino acá y esta era su casa.
Ajá. La primera casa que él podía darle a los padres y a la abuela. Para argentinos es una revolución, ¿no? Y para argentinos sí, yo digo siempre que Dios es hincha argentino. Ahora seguimos, pero estamos entrando en la cocina, Alberto. Sí, sí, y le pido que nos cuente un poco de estas esculturas. Bueno, acá hemos representado la cocina porque era el lugar de la casa que más tiempo pernotaban. Es decir, todo transcurría acá. Y por ejemplo, cuando jugó la final del Mundial 79, acá vieron el partido, desde un periodista como García Blanco, que después lo documentó, y toda la familia. Argentina perdía el primer tiempo 1-0 con Rusia, y doña Tota sale y se fue a la habitación que está acá al lado, donde a acostarse para cambiar la suerte, y obvio que la cambió porque en el segundo tiempo hizo 3 goles. Pero todos los festejos y las fotos que están documentadas fueron acá en la cocina. Alberto, aquel mundial que nos levantábamos todos a la madrugada para ver los partidos de la selección, esa maravilla con Diego como máxima figura, con su compadre Ramón Díaz también, ¿no? Sí, no, por supuesto. Sí, ahí también había jugadores de los cuales yo era muy amigo del papá de Osvaldo Rinaldi, entre otros de los equipos. García fue el arquero. Sí, era un equipo realmente que jugaba bien al fútbol, ¿no? No es casualidad. Creo que fue quizás la única vez, Diego, salvo que jugó con jugadores en ese nivel de jerarquía, porque en Argentinos Juniors, si uno recuerda, ¿a quién recuerda? ¿A qué jugador recuerda el jugador de Diego? A ninguno. Por eso uno me dijo lo que le tiene que llamar Gepetto a Diego, porque fue el que inventó a Pinocho. Dijo, bueno, hacía jugar Gepetto a 10 maderas. Entonces, ha tenido jugadores argentinos de gran calidad, pero claro, nadie supera a Riedel. Claro, Borghi no jugó con él. Claro. Redondo tampoco. Ha tenido jugadores, Riquelme, entre otros. Pero con él son ignotos. Con todo el cariño que uno le tiene a todos los jugadores, porque por ahí alguno se enoja y dice que está diciendo que se ha sido un tronco, como se dice en la jerga futbolística. No, decimos la realidad, que por eso a veces cuando lo comparamos, y yo a Messi también lo admiro, no podemos comparar al argentino de Diego con el Messi de Barcelona. El compadre del argentino era Silvano Spindola. Silvano Spindola, que era un jugador número 10, que también un jugador. Me hizo acordar el productor, le digo. Bueno, también es bueno recordarlo. Nobleza obliga. Está bien, está bien. Así que, bueno, eso es importante. Recordar a Spindola porque era un jugador también de categoría. Sí, claro. Era muy buen jugador. Pasa que, bueno, Diego eclipsaba, ¿no? También eso. Y claro, la cancha está 5 cuadras acá. Sí, un poquito menos, sí, un poquito menos. El tío se iba caminando, salía de la calle, iba caminando por esa calle Gavilán y iba rumbo a la cancha, o sea, estaba bien el barrio. Alberto, le agradezco que nos reciba acá, en esta casa, esta que es la casa de todos los argentinos también, porque todos somos maradonianos, Diego superó cualquier grieta posible, y le pido que hagamos otra salida más, bueno, y seguimos recorriendo, ¿sí? Está bien. Sí, yo, para terminar, le quiero agradecer a la doctora Matilde Irene Arenales, que compartió con nosotros y comparte este proyecto en la adquisición de la casa, y que gracias a ella y a todos los que participamos, la licenciada plástica Liliana Rosa Dursi, podemos que todos disfruten o tratemos de disfrutar. Sí, gracias a la gente como usted que preserva la memoria. Ya volvemos. Lo hacen público y sobre todo la televisión pública, ¿eh? En un ratito volvemos, Alberto. Ok, nos vemos. Gracias, Dani. Va a ser interesante volver para seguir conociendo un poco más los rincones de ese lugar que fue tan importante para Maradona, ¿no? A ver, en estas horas tan cargadas de simbolismo, Juan Carlos, ese es un homenaje al Diego, ¿verdad? Sí. Pero también es un homenaje a la superación. No hay que olvidarse. Totalmente. De dónde vino, de un lugar muy humilde. Un claro ejemplo. Un barrio de trabajadores, pero muy humilde. Y logró empezar a crecer. Los que después representó en el hombre que más le costó, a la gente que le costó, un símbolo. Fue un símbolo de que una bandera, se puede, de superación. De... Por eso también se coloca como ídolo prácticamente en todo el país con proyección hacia el mundo. Es un ejemplo en todo el mundo después de esa misma situación que reflejás.